carnavales. Era para dedicar a la señora. De la tacita de plata, tomé mis indicaciones, que no vienen en los mapas. Siga la señal de un faro, circulen por la avenida y en las dunas de la playa. De la cabeza, se nota el paso a la luz y la belleza. Llegó al barrio de la viña, ponga freno a la tristeza y se acelera, su corazón se acelera, corre compras por sus venas. No esquive los valles, las esquinitas. Déjese usted que la atropellen hasta el alma. Déjese usted que le deslumbren los ojitos de la Virgen del Alma. Métase en los callejones y disfruten de un atasco. Desconecten los motores, que aquí tienen preferencia. Libertad a los soñadores. No creo que arranques de nuevo. Y si arrancas de calle, de calle para el cielo. Tanto va la tacita este flequillo, hoy pregonero, que le dicen las lisas del río Arillo por los esteros, adiós fleque y pichita, que ya llega febrero. Así ha discurrido mi vida, yendo y viniendo de Madrid a Cádiz. Primero para ver a mis padres y a mi hermana y a los amigos, entre ellos a mi admirado y querido Enrique Montiel, uno de los mejores escritores de ese sur que también existe. Luego a ver a mi madre y a mi hermana, y más tarde a ver a mi hermana y a los amigos que van quedando, y sobre todo a la nostalgia, esa nostalgia que tiene cuerpo de aire que sopla en las esquinas, a ver sobre todo el mar, a oír las palabras de sus gentes, caminar por sus calles, perderme en todas las ensoñaciones bajo el sol y en las increíbles noches de levante en calma y de suave poniente, que es el viento que viene del mar. Y finaliza con la rumba a mi manera de Lulu, más de 3 horas de carnaval en el Centro Cultural Conde Duque. El público, como pueden comprobar, nuevamente de pie. En 4 ocasiones se han levantado de sus butacas. El carnaval de Cádiz, que ha repartido humor, gracia y copla a los que han llenado otro año más este auditorio.